De CAI, sorprendido, felicidades a delegadas, delegados. Compañeros, miembros de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia, un aplauso para ellos, nos ha delegado compañero Jacinto, delegado también de la única Tupac Katari de La Paz, un aplauso para el hermano delegado. A todos los miembros de COFECAI, hombres y mujeres, hermano ministro César Cocarico, hermano Eugenio Rojas, alcaldes de Yungas de La Paz, concejales, asambleístas, departamentales, nacionales que acompañan este congreso, pero también estoy viendo de mucho tiempo algunos ex dirigentes de COFECAI como también de la Confederación Sindical Única. Vi por ahí el compañero Flores, Mario Flores. ¿Está presente o está ausente? Estaba por ahí. Bienvenido, compañero Mario. A todas las delegadas, delegados, a las juventudes, hermanas y hermanos, estamos, yo diría, en un proceso ya electoral. Será para el bien o será para el mal, pero esperamos y siempre será para el bien para el pueblo boliviano. ¿Y sabe por qué se adelantó la campaña electoral? El Tribunal Supremo Electoral ha planteado un proyecto de ley, ley de organizaciones políticas, es decir, la ley de partidos políticos, ha propuesto la Asamblea Legislativa Plurinacional y ahí incorporaron algunos temas importantes. Por ejemplo, las elecciones primarias. Viene del Tribunal Supremo Electoral, si bien no es un instrumento político, no lo hacía legalmente, pero legítimamente ya practicamos. Usted sabe muy bien, para elegir al diputado uninominal, tanto debates, se busca consensos, igualmente para alcaldes, asambleístas departamentales, especialmente las circunscripciones. Eso practicaba nuestro instrumento político. Tal vez no era legal, pero legítimo. Después de analizar profundamente, claro, la Asamblea Legislativa Plurinacional decide aprobar esa ley, y ahora esa ley hay que implementar. Pero también, hermanas y hermanos, algo importante. Me refiero a algunas menciones que hicieron hoy día la derecha, algunos partidos de la derecha. Ellos dicen que no van a recibir para campaña plata de Estado. No nos rechazamos, hay que refrescar la memoria. Quiero decir a las nuevas generaciones, a las juventudes, el 2002, cuando por primera vez participamos en las elecciones nacionales, no hemos necesitado plata del Estado. Hemos devuelto ese año más de $1 millón al Estado, que correspondía al instrumento político. En 2005 nuevamente hemos devuelto plata. Para la Asamblea Constituyente, hermanas y hermanos, no usamos la plata del Estado. Y en los últimos años hemos decidido esa plata, aprobada por la derecha, que los partidos deben decir plata para la campaña, hemos decidido esa plata que vaya a hermanas y hermanos con discapacidad. A ellos tienen bono. ¿Por qué me refiero a esto? Está en los medios de comunicación de estos días, de hoy día en especial, dice, van a renunciar. Pero en la Asamblea Legislativa Plurinacional, ellos han pedido que otra vez los partidos tengan plata, reciban plata. Nos hemos rechazado. Seguramente la Asamblea, para viabilizar la ley, aceptaron. Y nosotros, hermanas y hermanos,
en las elecciones primarias no vamos a usar la plata del pueblo boliviano. Hemos practicado anoche, recién estamos anunciando. Esa es nuestra conducta. Aquí es más de conciencia, aquí es más de compromiso. No es por una cuestión de prebenda. Yo quería aclarar eso, hermanas y hermanos, de esa ley que se aprobó en la Asamblea Legislativa Plurinacional. Hermanas y hermanos, yo me acuerdo con motivo del aniversario del Departamento de la Paz, programamos entrega de obras con algunas alcaldías. Imposible llegar a entregar todas las obras que tenemos, ni en Yunga ni en Bolivia, porque tenemos, gracias a la unidad del pueblo boliviano, miles y miles de obras. Imposible entregar todas. Es en el voto del pueblo boliviano, es la unidad del pueblo boliviano. Cuando decidimos entregar obras, entregar a Yungas, alguno dijo: a Evo le vamos a sacar, a Evo le vamos a votar de Yungas. Esa gente que dijo, ¿qué dirá ahora? Tanta gente aquí unida, organizado, desde bien el compañero Evo. Y entiendo perfectamente, algunos hermanos decían que es mentira y mentira. Y quiero decirles, delegadas, delegados de base, ¿qué mentiras no llegarán más? ¿Qué no estarán preparando? Porque no tienen programa la derecha, ni conocen la derecha Bolivia. Yo conocía algo cuando era dirigente, ahora de presidente, no siempre todo, pero conozco Bolivia. Ahora sí podemos planificar el desarrollo del pueblo boliviano, no solamente por la continuidad, sino por el crecimiento económico de nuestra querida Bolivia. Yo no sé, hermanas y hermanos, cómo hemos cambiado Bolivia, pero estamos seguros, con tantas luchas, primero recuperamos la patria, rescatamos la patria, ahora tenemos la nueva Bolivia. Y eso sabe Bolivia, eso sabe la derecha, que como usted sabe, la comunidad internacional. Y para cambiar Bolivia, que va a seguir cambiando, ¿qué hicimos? ¿Cómo cambiar la matriz económica? Porque sin recursos económicos, imposible atender la demanda que tiene el pueblo boliviano. Y hermanas y hermanos, no nos hemos equivocado. Yo me acuerdo, como Movimiento Cocalero, no solamente nos hemos planteado de defender la hoja de coca, sino también defender los recursos naturales. Algunas marchas que hacíamos era para nacionalizar el petróleo. No se hablaba tanto de gas, sino del petróleo. Y en algunas reuniones dijimos: hay que casar coca con petróleo, defender un recurso natural renovable y otro recurso natural no renovable, que es el petróleo. Pero hermanas y hermanos, somos sindicalistas. Con el poder sindical no podíamos nacionalizar. Era importante tener el poder político. Y el año 2005, después de 30 o 40 años, hay que repasar la historia. Primera vez, nuestro movimiento político gana con más del 50%. ¿Acaso ustedes, hermanos, no recuerdan antes que hacía? Por lo menos de los 20 últimos de gobiernos neoliberales, máximo ganaban con más del 20%, ni siquiera ganaban con más del 30%. El pueblo votaba, pero nunca elegía el presidente. ¿Y quiénes elegían el presidente? Era el Congreso, bajo la democracia pactada. Todo era pacto, acuerdo patriótico, pacto por la democracia, porque nunca ganaban con más del 50%. Yo diría que casi de 40 a 50 años, nuestro instrumento político gana con más del 50%. Sorprende a todo el mundo. Y a partir de ese momento empieza la estabilidad política, gracias al acompañamiento de los movimientos sociales. Sí, convencido, hermanas y hermanos, seguramente algunos sociólogos, politólogos van a investigar. Saben, hermanas y hermanos, nuestro movimiento político, MAS y PCP, es el movimiento político más grande de la historia de Bolivia. Es más grande de la fundación de la República. No solamente con datos económicos, con resultados de las elecciones. En alguna época,
53, 4, 5. Hubo ganadores con más del 50%. Después ya no. Era todo golpe de Estado, dictaduras militares. Y nosotros hemos enfrentado a la dictadura neoliberal bajo el dominio imperial. Hermanas y hermanos, un profundo cambio. ¿Saben, hermanas y hermanos, algunos datos importantes? Cuando llegamos al gobierno, después de 100 años, 180 años de la fundación, nos dejaron, escúcheme bien, nos dejaron con 9.500 millones de dólares. En 180 años. En 13 años, datos de este año más, en 13 años, 31 mil millones de dólares del PIB, del Producto Interno Bruto. Ahora tenemos 40 mil 500 millones de dólares del Producto Interno Bruto. Podemos seguir repasando los datos históricos. Y nuevamente quiero decirles, eso es gracias a la nacionalización, no solamente a los hidrocarburos, sino también recuperamos las empresas estratégicas. Como llega el fin del año, estaba repasando algunos datos históricos, pero los nuevos datos, por ejemplo, hemos adquirido satélites de comunicación. Desde el momento que compramos, tiene que generar, y la información que les doy, hermanas y hermanos, satélite, sus ingresos, desde el momento que empezó, 100 millones de dólares, pagando su deuda, dejando utilidades, y satélite de comunicación ya aporta para el bono Juancito Pinto, por ejemplo. Son otras empresas públicas, empresas del Estado, no son de las privadas. Hermanas y hermanos, un acierto económico donde el Estado encabeza la inversión acompañada por el sector privado, pero también por el sector cooperativizado, asociativos, empresas comunitarias. Ese modelo económico da mucha esperanza al pueblo boliviano. Quiero decirle nuevamente, la Agenda 2025, la Agenda del Bicentenario, no solamente es Evo presidente ni Álvaro vicepresidente, es una agenda económica con políticas económicas para que Bolivia siga creciendo económicamente y programas sociales para seguir reduciendo la pobreza como hicimos hasta ahora. Toda agenda económica y social fundamentalmente. Podemos incorporar la parte cultural, la parte turística, bueno, son tantos programas, pero lo más importante es la parte económica y la parte social. Y por eso yo siento, hermanas y hermanos, para reflexionar, estos días, tantas convocatorias, cacerolazo, huelga de hambre, marcha, todo es fracaso, fracaso para la derecha. Algunas convocarán, pero el pueblo sabe exactamente que Bolivia está mejor con nuestro proceso de cambio, gracias a la unidad del pueblo boliviano. Y lo peor es, hay algunos resentidos. Es obligación del Estado crear fuentes de trabajo, pero el Estado tampoco va a ser una agencia de pegas. Entonces, algunos que no han sido alcalde, o que no han sido concejal, no han sido asambleísta, o no han sido designado por alguna autoridad, se va al otro lado. Yo digo resentido, ay, agitando. Aquí, hermanas y hermanos, no estamos solamente por la plata, estamos por la patria, estamos por el pueblo boliviano, no estamos solo por pegas. Habrán pega algunos. Por supuesto, falta, entiendo perfectamente. Hay nuevas necesidades. Pero lo que nunca hicimos, hay nuevas reivindicaciones, especialmente de las nuevas generaciones. Claro. Los chicos, por ejemplo, cuando yo estaba jugando de presidente, seguramente tenían, a ver, son 7, 8 años, ahora ya son bachilleres. Ellos no recuerdan cómo se vivía antes. Ahora ellos nacieron con telefonía rural, celulares, agua potable, luz. Recuerden ustedes, gracias a COFECAI me reclamaron. Hemos hecho rebajar el consumo de energía en Yunga de La Paz. Nos hemos olvidado, mil disculpas por el olvido. Hemos hecho rebajar
Ese chico no sabe. Hermanas y hermanos, es importante refrescar la memoria, repasar nuestra historia, sin mentir, sin magnificar, sino en base a la verdad, y ya están todas verdades. Momentáneamente la derecha nos ha querido confundir, usar a algunos hermanos, sobre el cambio de la ley 1008. Yo solo quiero decirles, ustedes ya saben, pero este mensaje es sobre todo para las nuevas generaciones. En la línea 8, ¿qué dice textualmente? Sobre zonas legales, zonas tradicionales. Escúcheme bien, artículo 4, ¿qué decía? El control de la producción de la coca, de la hoja de coca, estará a cargo de la Subsecretaría de Desarrollo Alternativo y Sustitución de Cultivos de Coca, encargada asimismo de los viveros estatales de almacenamiento de coca, para su provisión exclusiva a la zona tradicional. No dice la zona de la Junta, no dice el tópico de Cochabamba, a la zona tradicional. El Estado tiene que tener sus almácigos estatales. El artículo sigue, los almácigos de la planta de coca que no se hallen dentro de los viveros estatales y en posesión de particulares serán considerados ilícitos y en consecuencia erradicados. En caso de reincidencia, los autores serán sancionados de acuerdo con el artículo 46 de la ley 1008. ¿Cuándo el Estado ha tenido almácigo de coca? En Irupana, Chulumani, Coroico, en todo, nunca. De acuerdo a la ley 1008, los que hemos plantado a partir de 1988, es totalmente ilegal. Y cuando dice, hermanas y hermanos, en caso de reincidencia, los autores serán sancionados de acuerdo con el artículo 46 de la ley 1008. 46 de la ley 1008, ¿qué dice? Plantas controladas, el que ilícitamente sembrare, plantare, cosechare, cultivare o colectare plantas o parte de plantas señaladas por el anexo a la que se refiere el inciso A del artículo 33 de la presente ley, serán sancionados con la pena de 1 a 2 años de presidio, de cárcel, detención, o en caso de reincidencia, de 2 a 4 años, y de 250 a 500 días de multa. Hermanas y hermanos, si reflexionamos, si ahorita se aplicaría la ley 1008, toditos estarían en la cárcel. Claro, esa es la ley. Y esa hemos modificado. Y ahí la derecha nos ha querido enfrentar tópico con yungas, falsamente usando. Compañeros de COFECAI, inclusive ADEPCOCA han participado. ¿Qué me han planteado cuando debatimos? Queremos en yungas coca de por vida, y con la ley está garantizado de coca por vida en yungas de La Paz. ¿Qué almácigos estatales? La familia tiene derecho a hacer su almácigo en yungas para renovar, porque es un recurso natural renovable. Entonces debatimos, aprobamos eso en la reunión, seguramente los compañeros recuerdan. ADEPCOCA y COFECAI aprobamos y cumplimos, hermanas y hermanos. Pero lo otro, también quiero decirles con mucha sinceridad, cuando el hermano David Choquebán, que estaba de canciller, hemos planificado cómo por la comunidad internacional, es decir, con el mundo entero, para empezar en Bolivia se ha reconocido el consumo tradicional de la hoja de coca. Espero no equivocarme, creo unos 12, 13 países se han opuesto y todo el mundo nos ha aprobado, y ahora por el mundo está aprobado el consumo tradicional de la hoja de coca en Bolivia. Eso no había antes, eso también estaba privatizado, no solamente con la ley 1008, sino con convención de sustancias controladas de 1961. Ahora lo que falta es que en el mundo consumo la hoja de coca, que sea tradicional. Eso es la campaña que hay que hacer. De verdad, hermanas y hermanos,
Últimamente yo soy, creo, el primer consumidor de la hoja de coca. ¿Saben, hermanas? Les cuento mi experiencia y me está haciendo muy bien. Desde hace 2 años, la industria europana procesa harina de coca. Y yo consumo harina de coca en Ulpu a las 10 de la mañana y a las 4 de la tarde, 2 o 3 cucharadas, un poquito de miel para hacer perder el saborcito. Con eso ni se imaginan. Mira, las compañeras se han reído, ¿qué estaban pensando? Pero hermanas y hermanos, verán, me está haciendo muy bien. Se piensan las hermanas, recomiendo al cututo que consuma eso. ¿Saben? ¿Recuerdan ustedes? Creo que era en el año 1992 o 93. Contra las políticas de coca cero, plan trienal, plan quinquenal. En 3 años cero de coca. En 5 años cero de coca. Salió una información, una investigación de la Universidad Harvard de Estados Unidos. Yo tengo guardado por ahí. Están los periódicos, pero también está el documento. ¿Y qué recomienda la Harvard de Estados Unidos? Dice, se recomienda a los andinos no solamente mastiquen, coman la coca. De una universidad de Estados Unidos. Yo preguntaba, ¿dónde están otras universidades para hacer esta clase de investigaciones? Espero que hagan. Y se han hecho, felicidades. ¿Sabe, hermanas y hermanos? Con eso yo me enfrentaba a Sánchez Berzaín, con el periódico en la mano, con el estudio en la mano. Mira, quiere comer la coca, ¿por qué coca cero? Sánchez Berzaín me ha respondido diciendo, entonces, pues comer pues ensalada de coca. Me ha respondido. No sé si ustedes están revisando, hace 2 o 3 semanas, hermano ministro Rojas y hermano Cocarigo, tienen que informar, hacer documentos a esta clase de congreso. Estudio, espero no equivocarme, de Europa. Dice, la coca es mejor en proteínas que el huevo. La coca es mejor que la quinoa. Eso salió en la prensa internacional hace poco tiempo. Hay unos libros que circulamos. Dice, coca, 2 puntos. Es el libro escrito por los científicos japoneses. Coca, banco de la vida. Científicos japoneses. Claro, ¿por qué la reducción a veces? ¿Por qué a veces la erradicación? Lamentablemente, alguna gente desvía nuestra hoja de coca del mercado ilegal. Si no fuera el mercado ilegal, no hubiera ninguna racionalización. No hubiera ninguna zonificación de cultivo de coca. A veces tenemos que salvar la responsabilidad ante la comunidad internacional porque desvía nuestra hoja de coca. Cuando la hoja de coca, en su estado natural, tiene tantas proteínas, es la vida. Yo solo quiero contarles, estaba en Brasil, no sé si era Unasur, cumbre de Unasur, o era Mercosur. Ya es ex canciller, el canciller de entonces, ahí pisteando coca. Canciller de Paraguay, no de Bolivia. Yo le pregunto, hermano canciller, ¿usted consume la coca? Sí. ¿Por qué consume la coca? Mi médico me ha recomendado porque estoy combatiendo con la coca diabetes. Canciller de Paraguay. Entonces, tenemos la obligación de seguir valorizando, pero también salvando una responsabilidad ante la comunidad internacional. Y saludo la participación de sectores sociales para dar una buena imagen. Hermanas y hermanos, solamente para repasar, seguramente usted va a batir acá, esperamos que el compañero César Cocarico, que le corresponde al viceministro de Coca, informe en detalle una documentación que hay que hacer. Nos falta el tema de la industrialización, aunque artesanalmente algunas familias están haciendo. ¿Cómo aumentar el mercado para estos productos? Esa es otra tarea que tenemos. Hermanas y hermanos, de verdad quiero decirles, muy contento por esta concentración. Estaba convencido, como los hermanos Cocadero y Ungas me pueden abandonar, que nunca nos hemos abandonado y nunca nos vamos a abandonar. Cuando alguna gente
te pregunta, ¿qué dice? ¿Eres del más? Los nuevos serán del más. Nosotros no somos del más, el más es nuestro, el instrumento político de nosotros. Nosotros hemos parido el instrumento político, como sectores marginados, humillados. Claro, la derecha tiene envidia. Ellos quisieran hacer lo que estamos haciendo. Y lo que están haciendo no es Evo Morales, son otros movimientos sociales. Es el pueblo unido, organizado. Es algo histórico para el mundo. Solo ven un datito. ¿Saben? Los partidos de izquierda hay en todo el mundo, en todos los países. Hasta Estados Unidos tiene. Pero ¿de dónde nace en esos países ese partido antiimperialista, anticapitalista? Nace de un grupo de profesionales, politólogos generalmente, sociólogos, antropólogos, hacen ese partido. Después dice, aquí está el partido del pueblo. Usted sabe muy bien, ex dirigentes, compañeros, viejos dirigentes, sabe muy bien, con muchas dificultades, hemos debatido el instrumento político del sector más abandonado de la historia de Bolivia. No solamente durante la República, sino durante la colonia, que es el movimiento campesino indígena originaria. Y el sector al que apostó, yo aprendí de Tupac Katari, desde 89 ya se hablaba del instrumento político, 90, a la cabeza de Tupac Katari planteado tener nuestro propio instrumento político. Ese viene también del catarismo, del indianismo. Yo escuchaba en los medios de comunicación, unos se sentían cataristas, otros indianistas, y hemos juntado todos un solo instrumento político. Y ahora ese instrumento político que ha parido el movimiento campesino indígena originaria, ahora incorpora a todos los sectores sociales. Momentáneamente algunos vacilarán, dudarán momentáneamente, pero no hay, es el único camino que tenemos. Y nosotros seguimos unidos, la derecha dividido. Y por eso, hermanas y hermanos, con la unidad vamos a seguir triunfando. Delegados de base, delegadas, hermanas, si algún compañero por ahí están peleándose, hay que poner orden. Aquí no es pelea por cargo ni por pegas. Aquí estamos trabajando por la patria. Aquí estamos pensando en las nuevas generaciones. Aquí estamos pensando en que Bolivia sea un actor importante en el mundo. Esa es nuestra obligación, esa es nuestra tarea. Quiero decirles, hermanas y hermanos, dentro del movimiento campesino indígena originaria, el sector del movimiento campesino llamado Cocaleros, sea de Yungas, del Trópico, ya es inmortal. No sé cómo ustedes me hicieron presidente. No creo que se repita la historia. Ha habido dificultades, ha habido problemas. ¿Cómo no va a haber problemas? Va a haber problemas, pero con la unidad, con la razón, con la verdad y con un proyecto de liberación, siempre hemos superado. Y vamos a seguir superando. ¿Quién nos vendrá? Repito nuevamente, ¿quién no estarán planificando? Ahora algunos países vecinos, inclusive, grandes compañeros de la derecha, no importa, yo sigo convencido, usted sabe que estamos recorriendo todos los días, campo, ciudad, conocemos, y nos conocemos también con la derecha. La derecha tiene derecho, es constitucional que vaya, que se presente democráticamente, pero después hablan de la democracia. Si está atentando a la Corte Departamental en Santa Cruz, ¿de qué democracia puede hablar la derecha? Ese es atentar a la democracia. Intentan quemar, o quemaron algo, impuestos. Claro, no quiere que la derecha, el Estado recaude plata para atender las demandas. No quiere que tenga plata Bolivia. Siempre ha hecho eso Bolivia, por eso han entregado empresas, recursos naturales a las transnacionales. Antes destrozaban Bolivia privatizando, ahora quieren destrozar Bolivia tomando, quemando las instituciones del Estado. Las instituciones se respetan, una cosa son los partidos, otra cosa son los bienes del patrimonio del pueblo boliviano. Hermanas y hermanos, solo quiero decirles para terminar esta pequeña intervención, deseo mucha suerte. Hermanas y hermanos, no podemos dividirnos. Pensando en nuevas generaciones, la derecha sabe que estamos bien, vamos bien. Los últimos datos de CEPAL, del Fondo Monetario Internacional, aunque no creo
otra vez, el próximo año vamos a ser primero en crecimiento económico en Sudamérica. Eso nunca había antes. Yo siempre digo, y le digo nuevamente, ese no es regalo de Evo, es el producto de la unidad del pueblo boliviano, unidad orgánica y unidad política. Orgánica sindical, política electoral, esa es la unidad. Y el movimiento campesino y Yungas, como siempre, soldados por Bolivia, por nuestro proceso de cambio, soldados de nuestra revolución democrática cultural, para seguir dando otra imagen al mundo. Yo a veces digo, ahora yo no voy a decir ver tanta gente en Yungas, a veces digo, creo que más me quieren fuera de Bolivia que en Yungas. Estoy convencido, todos nos queremos, hermanas y hermanos. La admiración que tiene a Bolivia ahora, en el mundo, a veces expresa a Evo, pero yo siempre digo, eso debe expresar al pueblo boliviano, que el pueblo boliviano con la unidad hemos cambiado tanta historia, mala historia, desde la fundación de la República. Hermanas y hermanos, deseo mucha suerte, éxito, que Yungas de la Paz, COFECAI, debe ser modelo de organización sindical. Modelo de no solamente pensar en las carteras, tener una directiva, por supuesto, cómo desde aquí vamos a aportar nuevas políticas sociales. ¿Dónde está quedándose la pobreza? Dígame, aquí está quedándose la pobreza. ¿En Yungas, en La Paz o fuera de La Paz? ¿Cómo hemos llegado a presidencia como cocaleros? No solamente hemos marchado por coca, no solamente por Yungas ni Trópico, sino por Bolivia hemos marchado. Repasen, revisen, hermanas y hermanos, sus carteles de tantas marchas. Decía, por dignidad y soberanía. Después por la nacionalización, por el territorio. No solamente nos marchamos por tanto por Yungas ni por Trópico, sino por Bolivia. Entonces aquí, qué mejor, no solamente programas sociales, sino también nuevos programas o proyectos económicos. ¿Cómo podemos ampliar nuestro aparato productivo? ¿Qué hay que hacer en Yungas, La Paz o en Bolivia? ¿Qué hay que hacer? ¿Cómo puede seguir creciendo la economía? Ya hemos empezado con la industrialización, hidrocarburos, ya estamos en el litio. ¿Qué más hay que industrializar? ¿Quién va a garantizar la materia prima para esa industria? Sea del sector hidrocarburífero. Yo escucho compañeras y compañeros, nosotros hemos decidido que la planta hidroeléctrica de Elbala, La Paz, sería el primer productor de energía de toda Bolivia. Pero algunos se oponen, algunos rechazan, usan a algunos hermanos indígenas para no hacer. Y ahí, a veces había pensado, entonces vamos a un referéndum. El pueblo paseño que vote, ¿se hace o no se hace la planta hidroeléctrica? Yo sé que vamos a ganar, se haríamos, pero sería primero La Paz. Estamos hablando de una inversión de unos 6, 7 mil millones de dólares. Sobre todo para exportar, ya no es para mercado interno, no sobra para mercado interno. Algunos chicos, chicas, me están escuchando bien. Un datito sobre el tema energético. Cuando llegamos al gobierno, la demanda interna eran 700 megavatios. Y se generaban 750 megavatios. Apenas teníamos 50 megavatios de reserva. ¿Recuerdan ustedes? Los primeros años hemos distribuido focos ahorradores. Porque iba a faltar energía, rápidamente distribuir para que no falte energía. ¿Saben, hermanas y hermanos, el año pasado a cuánto ha llegado la demanda interna? Día pico, 1.500 megavatios. En este momento, ¿cuánto estamos generando? 2.100 megavatios. Entre febrero y marzo, de la termoeléctrica, del ciclo combinado, vamos a generar o incorporar más 1.000 megavatios. Vamos a tener 3.100 megavatios el próximo año. Y la demanda interna, 1.500. Tenemos sobra, 1.500 megavatios. Si en el BADA está prohibido generar 3.000 megavatios, eso todo va a ser para vender al exterior, no para la demanda interna. Y por eso hemos decidido que Bolivia es el centro energético de Sudamérica. Pero algunos se oponen. Y ahí quisiera también, nuestros compañeros dirigentes, defender nuestros proyectos.
convencer a algunos compañeros, a veces convencen con platitas, algunos hermanos vivientes ya hacen aparecer en la prensa, primera plana, como fuera, decisión de la comunidad, grandes. Ese es nuestro debate. Hermanas y hermanos, podemos hablar de tantos proyectos, proyectos económicos, programas sociales, eso es 2025, no solamente como presidente. Hermanas y hermanos, de verdad, muchas gracias, una gran concentración, muy contento, vamos a informar, ya sabe el pueblo boliviano, y así la derecha seguiría temblando frente al pueblo boliviano. Felicidades, mucha suerte. Para terminar, ayúdenme a decir, ¡que viva Yungas! ¡Que viva Cofecay! ¡Que viva nuestro proceso de cambio! ¡Que viva Bolivia digna y soberana! Gracias. Gracias. Bueno, las palabras de nuestro hermano presidente Evo Morales Saima. Importante intervención del primer mandatario del Estado, Evo Morales Saima, tiempo de inaugurar la 11ª Congreso Ordinario de la COFECAY, donde resaltó importantes cambios y transformaciones por las cuales atraviesa nuestro Estado. Esto en el marco del fortalecimiento de las inversiones e implementación de programas sociales, repercutiendo significativamente en el ámbito económico y social. Por otro lado, la autoridad del Estado remarcó ya en cuanto se refiere a las potencialidades y cualidades de la hoja sagrada, es conocida como la hoja sagrada, hoja bendita, misma que ha sido reconocida en la comunidad internacional. Aunque también remarcó que uno de los retos y desafíos que tiene Bolivia es en la industrialización de la coca. A su vez, también la autoridad del Estado destacó la importancia de la unidad y la verdad. Esto en el marco del fortalecimiento de la revolución democrática y cultural en el Estado Plurinacional de Bolivia. Sin lugar a dudas, son importantes pronunciamientos que ha realizado el presidente del Estado, Evo Morales Saima, a tiempo de poder inaugurar ya justamente el 11º Congreso Ordinario de la COFECAY. Por cierto, mismo que sido considerado como importante y significativo. Es así que a través de la señal de Bolivia TV le hemos transmitido este importante acto de este municipio de Irupana. Compañero Jimmy, retornamos con usted hasta Estudio Central. Muy bien, gracias, Norma Barrancos. Ocurre esto allá en el municipio de Irupana. Presidente Morales ha inaugurado, ha sido parte de la inauguración de este Congreso de las Federaciones de los Yungas de la Paz. Estaremos atentos también a la conclusión.